Se ha caído el directo y se ha vuelto a reanudar, ¿sabes? A mí no se me cayó. Ah, no, pues a mí sí, tío. Bueno, lo dicho, chicos, que hay muchos youtubers, tío, que no sé por qué lo hacen, la verdad. Veo muchos canales que son grandes, canales grandes, que tienen ciento y pico mil, 50.000. Y pienso muchas veces el tema de que, tío, ¿cuánto te ha costado llegar a esa cifra de suscriptores? Que por algún momento de tu vida, o yo qué sé, cualquier cosa, ya sea problema, decisiones que has tomado tú por X cosas, has dejado tu canal, tío, con lo que te ha costado. ¿Sabes? Es como, imaginaros que yo, por ejemplo, mi canal, ¿vale? De repente, este de 2020, ojalá, llegamos, yo qué sé, a la cifra de 10.000, 20.000, yo qué sé, una cifra alta ya, ¿vale? 10.000 suscriptores son bastantes suscriptores, ¿sabes? Ya una pequeña familia bastante grande. ¿Vale? O yo qué sé, llegamos a los 50.000. Venga, ya, vamos a poner los 50.000. Ojalá. ¿Vale? Y ¿sabes? Imaginaros. Y ahora, por un casual de mi vida, que pueden ser X razones, que me vaya mal en mi vida, yo qué sé, que no estoy contento conmigo mismo, tal y cual, ¿vale? Pues decida el hecho de. O sea, tío, que. Bueno, tú, qué conexión de mierda es esta, tú. Decida el hecho de que, bueno, pues abandone mi canal. Abandone mi canal, un canal que me ha costado bastante conseguirlo, porque las cosas como son, porque eso cuesta con mucho conseguirlo. Y el que diga que no miente, la verdad, porque es una cosa que has trabajado durante toda tu vida. Y ahora que te lo quiten así de una manera, bueno, te lo quitas tú mismo de una manera, es algo raro, la verdad. No sé. Y claro, digo yo, tío, en serio, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo para nada. Es lo que pienso, la verdad, es lo que pienso yo, ¿eh? O sea, a lo mejor me equivoco, ¿sabes? Que puede pasar, la verdad, no te digo yo contrario. Voy a dejarla aquí, a ver si alguien la quiere coger. Estoy protegido bien, así que solamente tengo que coger solamente esa parte, ¿eh? ¿Vale? Y lo pienso, tío, porque veo muchos canales como que pequeños abandonados, tal y cual. Por eso, tío, que es una puta, es una pena, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? He disparado porque sabía que había gente por ahí, ¿eh? No es por otra cosa. Buenas, Space, bienvenido. Volpa, 25 likes, crack. ¿Qué onda, Kai? ¿Qué tal? Volpa, bienvenido. Un saludo muy grande. Si eres nuevo, te puedes suscribir si quieres. Obviamente no es obligatorio, pero bueno, si tú quieres, pues me haría mucha ilusión que te suscribiese. Así somos más en la familia, obviamente del Team Búho. Y nada, por supuesto, muchas gracias por ese pedazo de like. Es el caso de Richard Betacodo, ha currado muchísimo en su vídeo y has dicho que este año abandonará el canal por falta de motivación. Bueno, falta de motivación. No, la verdad que no tengo ni idea, tío. Tiene el trabajo de su vida. Tiene el trabajo de su sueño. El cual muchas personas le encantaría trabajar de eso. A mí el primero, me pongo yo como ejemplo. Porque es lo que me encantaría vivir, ¿sabes? Me encantaría vivir de YouTube. Me encantaría vivir de lo que hago. Porque me encanta. Me lo paso muy bien. Me encanta hacer vídeo. Me encanta hacer directo. Me encantan los videojuegos. ¿Sabes? Y ha abandonado. Que yo no sé si ha abandonado ya del tirón o no. O como tú dices, va a ser su último año. Esperemos que no, la verdad, porque no me voy a engañar. Esperemos que no sea ese último año. Ay, que está el cabrón aquí. No sé, tío, lo veo yo como. Bueno, pues. El por qué, tío. ¿Por qué han hecho eso? Falta de motivación, porque no. Es un canal que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Es decirlo. Un canal que ha crecido, que ha llegado al millón de suscriptores, pero aún así, tío. Coño, que supongo que lo tienes que ganar bien, seguramente. Tienes que ganarlo bastante bien. Oye, mi equipo no. El equipo lo veo un poquito endeble, ¿eh? Hay uno. Vale, me matan de allí, tío. Hay muchos que se crean un canal pensado que va a ser millonario y al final no, no sé. Bueno, sí, pero eso es otra cosa, tío. Que el canal no sea a mejor famoso en un futuro, vale. Eso lo entiendo, porque mucha gente se ha creado un canal para ganar dinero y se han comido una mierda, ¿sabes? Básicamente. Que hasta ahí lo entiendo y lo llego a entender, ¿sabes? Porque mucha gente ha hecho eso. Y se han ido frustrados del canal de YouTube y, ¿sabes? Y nada más tienen el canal para, yo qué sé, para sus cosas, ¿sabes? Sigue subiendo vídeos todavía. Dijo que hasta marzo o así estaría en el canal. Ah, mío. Vale. El que se ha sacado el VSA, ¿quién coño ha sido, tío? Porque, tío, no para de sacarse VSA y mierda de esa. Wow, LOL. Madre mía, ¿en serio?
Es una pena, la verdad, porque yo ese tío lo seguía subiendo, lo seguía viendo. Ya hace tiempo que no lo veo, obviamente. Pero bueno, tío, ese tío ha sido, por así decirlo, de mi infancia. No lo veo, tío. ¿Dónde está el nota? Vaya hombre. Vaya hombre. Un equipo un poquito malo, ¿eh? Bastante malo, diría yo. Me tiene un C4, qué buena. Pero eso, pensadlo, chavales. Un esfuerzo que os ha costado. Y que ahora vuelva. La misión está a punto de terminar. Disparo de cuatro. ¡Deprisa! Voy a meter aquí un momentito. Vale. Va, qué lástima, tío. Vale, me quedo con la racha y ya está. Va, qué lástima. Pero eso, lo que estaba diciendo, chavales. Un trabajo que te ha costado y al final para nada, tío. No sé, yo no lo entiendo, la verdad. A ver, me recuerda cuando Willy subía con diario. Qué tiempo aquello que... El problema es que hace muchos vídeos diarios y no te da tiempo a verlos todos. Al final eso, cosa que pues no vea y acaba bajando las visualizaciones. Bueno, pero tío, eso tiene solución, tío. Eso tiene solución, la verdad. ¿Qué tal, Lipvolpa? Bienvenido. Si escogiera entro en los cabreros de los youtubers españoles o americanos, no te da tiempo a asimilar tanto contenido. Sí, tienes razón, no te digo lo contrario. Porque claro, sus vídeos ten en cuenta que son grandes y son largos. ¿Sabes? Son bastante largos y eso... Pues claro, eso conlleva que... Bueno, pues... Voy a esperar a que mate, que todo el mundo se vaya afuera. No, puede ser. Venga ya, tío, qué lástima. Si me tiran una pen, está muerta mi torreta. De momento está aguantando la torretilla. Qué lástima. ¿Sigue yo? Sí. Va, ah, por la espalda otra vez, tío. Paquete de ayuda aliado en camino. Dos confirmados. Para relámpago recibida. Está confirmada. Joder, tío. Me está dando demasiado inmar que la torreta. Uy, perdón, la carache o invenación mía. Porque me cuesta matar, la verdad, al enemigo, eh. Vale. No pregunté cómo se ha sacado el VSAP porque no tengo ni puñetera idea. Os lo digo de verdad, no tengo ni puñetera idea de cómo coño se ha sacado el VSAP. El enemigo. ¡Arriba! PEM fuera. Vale, voy a tirar esto para acá. Con mira láser. Lol. Hostia, mira dónde estaba el nota, tío. No me gusta usar el silenciador porque causa más recoil al arma. YouTube ya no está en de antes. Te demonizan si dicen malas palabras. Te hay que autocensurarse. Tienes razón, la verdad. No te voy a decir lo contrario. Tienes un poco de razón, pero bueno, yo digo las mismas palabras de punto porque obviamente yo no vivo de esto, ¿sabes? Yo no vivo de YouTube, yo no me gano la vida con esto, ni me da de comer YouTube, ¿sabes? Así que puedo decir las palabras que diga, que me da igual. Me pueden demonetizar los vídeos que quieran, obviamente, que me da exactamente igual.
Y no va a ser auténticamente. Aparte, para que te vaya bien en el canal, casi podemos decir que hay que dedicarse mejor en trabajar mucho en él y mucha gente no puede. Pues sí, tienes razón. Menos mal que se ha muerto ya el pavo ese, tío, lo he pisado. Sí, aquí tumbado. No. ¿Qué? Uno. Es autovital, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cómo carajo se sacan los VSAT, tío? Pero si le estoy reventando, llevo 79 bajas, ¿sabes? Es en plan, ¿cómo carajo os sacáis un VSAT? No entiendo, la verdad. Disparo efectuado. Dron cazador desplegado. Es que, de verdad, me gustaría saber cómo se sacan las rachas de baja, porque es que no tengo ni puñetera idea. A no ser que sean campeando mucho y sin moverse del sitio. Que es lo que me creo. ¿Qué me dispara tanto, tío? A los otros jugadores. Por la espalda. Qué lástima, tío. Qué lástima. Mire cómo están todos ahí. ¡Oh! ¡Siento una baja! ¡Siento una baja a 27 kills! ¡Madre mía, búho! Pero esto que es lo que es lo que. Esto que es lo que es lo que.